Nació en La Plata el 3 de junio de 1968 y es el menor de los tres hijos que tuvieron el arquitecto Juan Alberto Cadario, de ascendencia criolla, y la ama de casa Isabel Mairal, de ascendencia española. Realizó la primaria en el Normal 1, mientras que la secundaria en el Colegio Nacional, para luego estudiar y recibirse de diseñador en comunicación visual en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Es además maquetista profesional y trabaja en la empresa familiar que desarrolla maquetas de embarcaciones de excelentísima calidad internacional. Juan Pablo inicia su actividad náutica a los 9 años de edad en la embarcación de su padre, un bote de 7 metros de eslora. Y desde que inicia su actividad competitiva en 1985 hasta la fecha, ha participado en más de 200 competiciones nacionales e internacionales, entre las cuales se incluyen más de una veintena de campeonatos mundiales de diversas categorías. Premiado nacional e internacionalmente, ha cruzado el Océano Atlántico en embarcaciones a vela en 2 oportunidades y su nombre está entre los más destacados deportistas mundiales. Con nosotros y con ustedes, Juan Pablo Cadario. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Ciudadanos Ilustres. Hoy nos acompaña Juan Pablo Cadario, deportista de nuestra ciudad. Juan Pablo, gracias por venir. Gracias por invitarme. Hablando un poco de tu actividad deportiva, vos sos algo así como un piloto de Fórmula 1 de esta actividad que desarrollás, que es navegación a vela, ¿no? A vela. Sí, navegué toda mi vida y tuve un pico, digamos, en lo que es mi carrera deportiva que se asemeja a lo que puede ser la Fórmula 1 a nivel de la vela. Porque, digo, para aclarar un poco, estamos hablando de navegar en grandes barcos, en barcos grandes, ¿no? Sí, sí, son veleros que nosotros llamamos veleros de crucero, claro. Digamos, no clases chicas o clases olímpicas o veleros pequeños. Siempre fui tripulante de barcos grandes, distintos tipos de regatas, que pueden ser regatas costeras, oceánicas, de larga distancia. Hice todo, digamos, de todas las etapas. Un poco en el arranque del programa uno piensa, bueno, ¿cómo explicamos a quienes ven el programa cómo es la actividad, cómo funciona? Para que quienes ven el programa sepan, ¿qué medida tiene uno de los veleros que tripulás? Si querés, empiezo un poquito antes, digamos, porque hay tanta variedad de veleros que, digamos, puedes navegar en barcos de 3 metros a barcos de 40, sí, que creo que es lo máximo que he navegado, o 30 y pico, que ya son, claro, ciudades. Pero lo importante por ahí para la gente es saber que todo chico de 8, 9, 10, 11 años, a esa edad puede empezar a navegar. Claro. Y así empezamos todos. O sea, yo empecé en mi club de regatas, La Plata, en un barco que se llama Optimis, que es un barco escuela. Y ahí te iniciás. Y después lo que sigue es un poco tu elección. Ver si tenés talento para seguir la línea, por ejemplo, de barcos olímpicos, que vas cambiando de tamaño, corres con tripulantes, vas como evolucionando hacia una línea, o elegís la línea más de cruceros, de formar un equipo, de barcos grandes, regatas oceánicas, que es un poco lo que elegí yo. Claro. Por eso hablar de un tamaño, claro, hay miles, no, ¿viste? Te preguntaba poco de lo que vos actualmente hacés. Sí, yo siempre corrí en barcos grandes. Actualmente, el último año, este año, estoy corriendo en un barco argentino, un circuito sudamericano, que es muy competitivo. Es un circuito que tiene un circuito como paralelo en Europa, de los mismos tipos de barcos, y hay un muy lindo nivel. Lo bueno es que se corre acá en Sudamérica, se viaja menos. Claro. Yo viajé durante 20 años, muchísimo, y es lindo, pero también cansa. Entonces te perdés muchas cosas de estar en tu casa, te perdés cumpleaños, reuniones, cosas, claro, y cuanto más tiempo puedo estar ahora en casa, lo agradezco. Lo aprovechás. Sí. Antes de seguir con tu actividad deportiva, contanos un poco dónde vivías, cuál es el barrio donde naciste, cuál es tu barrio. Sí,
Mi barrio es la zona de Plaza España. Yo vivo, mis viejos viven ahí todavía. ¿Ese es el lugar donde naciste? Y donde... No, nací en calle 12 y 64. Uh-huh. Mis viejos vivían ahí, un departamento muy chiquito. Todo muy... Pero siempre en esa zona de... Sí, para aquel lado, digamos, claro. De la ciudad. Claro. Sí. La zona del Parque Saavedra, Plaza España. Sí, y inclusive hoy tenemos el taller de maquetas con el que trabajo, con mi padre, también ahí, a 3 cuadras de lo de mis viejos, sí. Sí, ese es mi barrio, sí, básicamente. ¿Y escuela primaria? Escuela primaria en el Normal 1. En el Normal 1. Ahí, reí, de las primeras promociones. Te reís, ¿no? Pues me río porque las primeras promociones mixtas, creo que claro. La segunda fuimos. Ah, mira vos. Entonces era. Te miraba medio raro, pero bueno. Nosotros disfrutábamos con tantas chicas. Sí, ¿y con el fútbol cómo te llevabas? Me encanta y jugué. ¿Vas a la cancha? Cuando puedo voy. El año pasado fui poco, pero sí, me encanta. Jugué al fútbol de chico, jugaba ¿de qué cuadro en, sos? De estudiantes. Jugaba en... Ah, no, en nuestro programa abundan los pinchas, siempre vienen mayor... Sí, mi vieja es de gimnasia. Ah, mirá vos. Así que está... La casa está repartida. Está repartida y... Y me gusta que a veces que a gimnasia le vaya bien, la verdad. Tengo que decirlo. ¿Te extrañas a los primos? No, porque lo sufro por mi vieja. Claro. Pobre. Sí, en las casas que están repartidas uno... Porque realmente le gusta... Mi vieja es una fanática de los deportes. Mirá vos. O sea, te ve todos los partidos de tenis, de fútbol, fútbol español, liga inglesa, todo. Y no sé, juega al Barça y me llama. Che, mirá que en una hora juega al Barça. Y digo, sí, mamá, estoy trabajando. Bueno, después contame cómo fue. ¿Y escuela secundaria? Así que, secundaria en el Colegio Nacional. Bueno, colegio espectacular. Los mejores recuerdos. ¿Te ves con compañeros, con amigos? Sí, sí, pero nos vemos porque más. Tu actividad también te ha alejado de la ciudad en esas idas y venidas. Sí, y... te aleja un poco, pero... Yo soy muy... Los quiero mucho a mis amigos y los cuido mucho. Y siempre trato de estar en contacto, ¿viste? Cuando puedo, en las reuniones que hay trato de ir siempre, hago el esfuerzo, me gusta. Estoy más con los chicos y chicas de la primaria que con los de la secundaria. Mira vos. Y después el grupo del club, que son mis amigos. Hiciste otros deportes, ¿no? Básquet, leí que... Sí, y de chico... Probé casi todos. El básquet me gustaba mucho. También ahí en mi barrio, en Dante Alighieri. Un club hermoso que sí, desapareció. Desapareció, sí. Yo jugué al básquet y alcancé a jugar en la cancha de Dante. Viste, uno se delata con la edad cuando dice estas cosas. Bueno, pero son lindos recuerdos. Yo sí. Todavía me acuerdo el día que... Detalle, viste, que te quedan flashes de cuando sos chico. Cuando el técnico trajo a mi casa la camiseta con la que yo iba a jugar. Claro. Andás a ver qué... Qué división era, qué sí. Partido, pero yo tenía una emoción, me acuerdo que ese día dormí a la número 12, no me lo acuerdo más. Y que esas vivencias son típicas de... Porque digo, estamos recordando lindo. Un club de la ciudad que desapareció, sí. Y son vivencias propias de platenses. Y al fútbol jugaba en Hernández también. Ah, mirá vos. Un club también chiquito, pero lo raro muy es que cálido. Ninguno de esos deportes pudo con la náutica, ¿no? Lo que pasa es que la náutica... Siempre decimos, lo que lo practicamos es más que un deporte, es como una forma de vida. Claro. Y mi viejo un poco nos inculcó esa forma de vida. Él empezó a navegar tarde, como a los 40, 41 años. Pero una vez que se metió no pudo salir más, quedó atrapado. Te atrapa, la verdad que te atrapa y tiene un montón de cosas lindas como deporte, pero además te da muchas enseñanzas para la vida misma, ¿viste? Nosotros, te contaba de este deporte del Optimis, ¿no? Que es donde te iniciás, que es un barquito de 2,50 metros. Vos te subís ahí con 8 años, 9, y te largan. Y ahí tenés que tomar todas las decisiones vos. Claro, o sea, tenés que madurar también. Eso. Todo, te hace abrir la cabeza. Vos tenés que sobrevivir arriba de ese barco. No te tenés que tumbar, tenés que ir hacia cierta dirección, tenés que entender de dónde viene el viento. Tenés que entender de ángulos, qué pasa si yo cambio para allá, a dónde va a venir el viento. Te hace pensar todo el tiempo. Es un deporte que hay que estar muy, muy despierto. Me asombra la actitud docente que tenés porque
en esta primera parte del programa, cada vez que pudiste, de alguna manera motivás a que los chicos hagan esta actividad. No, me gusta y arriba de los barcos soy también así, soy muy líder, ¿viste? Me gusta ordenar, dirigir, me gusta programar cuando salimos a navegar, lo que vamos a hacer, todo, me encanta, sí. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Sí, cómo no. Bueno, ya volvemos con Juan Pablo Cadario. Ciudadanos Ilustres es auspiciado por FECOBA, Federación de Expendedores de Naftas de la Provincia de Buenos Aires. Escuela de Derecho Municipal, Dr. Adolfo Korn Villafañez. UENYA, Unión de Expendedores de Naftas y Afines La Plata. Municipalidad de La Plata. Gimnasio Fitness. 800 metros cuadrados de infraestructura dedicados a obtener tu completo bienestar psicofísico. Por eso a las tradicionales técnicas de aeróbica, musculación con carga y máquinas, agregamos clases personalizadas de pilates, pilates con máquinas y asesoramiento médico. En calle 40 entre 14 y 15, Gimnasio Fitness, dirigido por el profesor universitario Adrián Simonato. Centro Médico de Día Sana Sana, especializado en adultos mayores con capacidades diferentes. Atención personalizada, profesionales de excelencia. Calle 505, número 2546, entre 20 y 21. Centro Médico Sana Sana, algo distinto para gente especial. Seguimos en Ciudadanos Ilustres con Juan Pablo Cadario. Juan Pablo, vamos a hablar un poco de diseño, ¿te parece? Sí, cómo no. ¿Cómo aparece la decisión de la elección de la carrera? Porque digo, al margen de que tu papá habrá tenido que ver o te han motivado, podrías haber agarrado para otro lado. Sí, podría haber sido arquitecto. Claro, por arquitecto. Eso. Mi hermana estudiaba arquitectura, estaba rodeado de arquitectos. Claro, bueno, mi señora es arquitecta. ¿Tu papá también? Todos arquitectura. Y tal vez por rebeldía, digo, no. Parecido, claro, pero distinto. Claro. Y me incliné por el diseño. Linda carrera, hermosa. Pero no tuve la suerte o la oportunidad de desarrollarla bien. Hice muy pocos trabajos, ni bien recibido, y enseguida estaba muy metido con el trabajo de las maquetas, que es un oficio que aprendí de mi padre. Y sigo con eso hoy en día. ¿Alguna vez te planteaste si ibas a poder vivir de eso? ¿Del diseño o de las maquetas? De las dos cosas. Las maquetas, por ahí, bueno, ya venía tu papá sí, trabajando con eso, ¿no? La verdad que no. Nunca me preocupó demasiado el tema de... ¿De qué ibas a vivir? De qué iba a vivir, no. A mí lo que... Y no era porque, porque tu familia era una familia de trabajadores, de gente... Sí, no recontra trabajadores. Claro, mi madre tiene sexto grado, mi viejo se vino de Entre Ríos, la peleó, se recibió, o sea, un sacrificio enorme. No, lo aclaro enorme. Porque, viste, cuando uno dice, bueno, yo mucho no me preocupaba de qué iba a vivir... Parece que... No es que podía vivir de mi viejo. Claro. No, para nada. Sino no. Que, digo, bueno, uno cuando elige una profesión... Sí. Es una buena pregunta. Tal vez nunca me la he hecho... Claro. Pero siempre fui así medio... Poco materialista. No sin rumbo, pero poco materialista. O sea, me gusta vivir bien, sí. Pero no soy un enloquecido del dinero. Me gusta pensar en qué voy a hacer, ¿viste? En tener proyectos, en hacer cosas, me gusta hacer cosas. Después, si trabajás bien, si sos honesto, si tenés cierta constancia en lo que haces, los frutos llegan. Y hasta ahora siempre ha sido así, con el trabajo, con el deporte, o sea, mucha dedicación a todo, mucha dedicación y llega, ¿viste? En algún momento llega. ¿Cómo funciona la empresa familiar esto de las maquetas y cómo funciona? Eso lo arrancó mi viejo. Un día que se cansó de ser arquitecto. Y él tenía el hobby de hacer maquetas, hacía las maquetas de
de los barcos de los amigos, uh-huh. cosas muy, muy artesanales. Y un día lo vio un amigo de Buenos Aires y dijo, probá de hacerlo más en serio, porque yo por ahí te puedo conseguir algún cliente, venderle algún astillero. Y se empezó a embalar y empezó a hacerlo más, o más en serio, y vendió sus primeros trabajos. Y así empezó, o sea, en un cuartito en mi casa, de la nada. Pero bueno, tenía la ventaja, tenía una gran habilidad manual. Una gran habilidad manual que tiene. Es un, o sea, mi viejo es un artesano, más que... es un arquitecto, pero yo creo que es más artesano que arquitecto, porque lo que hace con las manos... Yo a veces trato de imitarlo y por suerte heredé mucho de lo que él me enseñó, pero hay cosas que tendrías que ver los trabajos que ha hecho, que tenemos ahí en exhibición, para que, porque no lo puedes creer. Sé que alguna maqueta estuvo en alguna película. Sí, sí. Eso fue ya más, digamos, cuando ya estaban más metidos en el mercado, ¿no? Uh-huh. La etapa del trabajo con las maquetas... lo podemos dividir como en dos. Toda una etapa de crecimiento de mi viejo a nivel nacional, y hubo un quiebre que fue justo con un equipo de Copa América, que es donde yo después fui hice mi pico deportivo, digamos, que le encargó los trabajos, las maquetas de los barcos que estaban corriendo la Copa América. Bueno, eso fue un quiebre tremendo, porque él tuvo que ir a Italia, primera vez que viajaba a Europa, o sea, imaginás que era. Fue todo un cambio tremendo, y nosotros desde acá seguíamos con los trabajos de acá. Y a partir de ahí fue todo, o sea, fue todo más fácil, digamos. Nos hicimos conocer más en el mundo, y hoy, por suerte, nos piden trabajos de todos lados. De todos lados. Lo de la película, discúlpame que no. No. Lo de la película fue también una casualidad, porque hacíamos las maquetas para un astillero. Y ese astillero tiene una lancha real, que es de película. Entonces esa lancha la alquiló una productora que es DreamWorks, de Spielberg, para hacer la película The Island. Y ellos querían hacer la maqueta porque una parte de la película explota, sí. La lancha. Y el astillero le dijo, no, querían los planos. Le dijeron, no, los planos no te los damos. Si querés la maqueta, la tenés que hacer con esta gente. Ah, mirá vos. O sea, no les di opción. ¿Y qué tamaño tenía la maqueta? Y era una maqueta grande. Era, yo creo que tenía 1.5 metros, 1.40 metros. Sí. Se ve en la película. ¿Sabes? Una actitud de respeto del astillero hacia ustedes. Total, sí, total. Y de reconocimiento hacia tu papá y hacia sí, lo que y un poco hacen. Es... por el tema de los planos, fíjate, la propiedad intelectual. Nosotros somos... Creo que a mi viejo le ha ido bien, sobre todo porque somos muy, muy cuidadosos de esa información. Claro. Somos muy respetuosos. Yo ahora tengo una web también y trabajo con fotos, muy respetuoso del copyright, del derecho de autor, ¿viste? Porque hay un trabajo atrás del que saca la foto, del que dibuja un plano, sí. Y a veces la gente por ahí no lo sabe. Y yo creo que el secreto de habernos pedido esa maqueta fue que somos muy cuidadosos con la información que tenemos, que manejamos. ¿Me hablaste de tu mamá? Sí. ¿Me diste alguna característica de ellas y de cómo es? Podrías dar muchas más, porque sí, no siempre la madre tiene mucho para decir. De tu papá, que sí. Gente de trabajo, de esfuerzo. Sí. Contame cómo estaba compuesta tu familia, cómo está compuesta tu familia. Bueno, ahora estás casado, sí. Pero sí. Digo, la familia... Tengo dos hermanas. Tengo dos hermanas, las dos más grandes. Una me lleva 4 años y la otra 8. ¿Cómo se llaman? Leticia y María Laura. ¿Y a qué se dedican? María Laura es calculista científica y Leticia es arquitecta. Ahí también prendió la cuestión familiar. Sí. Pero también, viste, nos gusta hacer muchas cosas a la vez. María Laura también es coreuta, el coro de... No sé, están 5 coros a la vez, en 1000 cosas. Leticia fabrica ropa también, o sea que estamos todos con muchas cosas a la vez. No nos gusta quedarnos con algo y quedarnos quietos. Vos sabés que, Juan Pablo, vamos terminando este primer programa, pero me contaron que tu relación con la náutica tiene mucho que ver con Gualeguay. Contá un poco cómo es eso. Bueno, Gualeguay es el lugar donde nació mi padre y ahí veraneamos la mayoría de los años. Y teníamos... ¿Cómo se llama tu papá?
Juan Alberto. Juan Alberto. Ahí teníamos una casa, teníamos, digo, porque la vendió hace un año, una casa junto al río. Y ahí empecé a dar los primeros pasos, digamos, en Optimis, en este barquito que te hablaba anteriormente. Que en realidad era de mi hermana, lo usaba mi hermana, la más grande, y yo ahí... Claro, tu papá motivaba continuamente y los... Sí, y él nació ahí en Gualeguay, y nació junto al río. Nació junto al río. Claro, esto que me decís, mi papá empezó a navegar de grande, era algo que él tenía guardado desde su infancia. Sí, cuando él se vino a La Plata, yo creo que salió a buscar el río desesperado. Creo que fue eso. Salió a buscar el río y donde pudo... Y se hicieron socios de regatas y toda... Sí, mi viejo es uno de los pioneros de la vela, junto con el doctor Galván, que por ahí los escuchaban nombrar, la Gisquet, el doctor Nievas. O sea, fueron los primeros que iniciaron la vela acá en la zona. O sea, no había nada en esa época. En el club de regatas no había nada, era un zanjón donde claro. Están ahora los barcos, todo. Sí, la pelearon. Es parte de la historia de la vela platense, mi viejo. Juan Pablo, nosotros vamos a cerrar este primer programa. Yo me quedo conversando con vos, porque bueno, hay muchos temas más para hablar, ¿te parece? Por supuesto. Bueno, y nosotros nos volvemos a encontrar el sábado a las 18:30 horas para hacer el segundo programa con Juan Pablo Cadario.